Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Daggerfall. Vamos a continuar a donde los habíamos dejado. La verdad, me olvidé, sinceramente, hace 2 días que no lo jugaba. No sé qué había que hacer. A ver. Ah, matar un Atronach. Bueno, sencillo. Claro, pasa que la mazmorra, recuerden, no encontrábamos nada. Bueno, cuestión de seguir buscando, Igual siempre pasa que... A ver... Igual siempre pasa que yo cuando empiezo de nuevo el segundo capítulo de una mazmorra encuentro las cosas, así que vamos a confiar en esa suerte. A ver, acá no hay nada, acá no hay nada secreto. No, quiero creer que no. No, es solamente esto, a ver si tienen algo los cuerpos. No, este tampoco, sí. Katana élfica, bueno, pero no me sirve. A ver, qué mazmorra más liada, Vamos por acá. Y este es un lever, ¿qué hacía este lever? La verdad no me acuerdo, a ver. A ver, creo que no lo utilizamos nunca. Va, no sé. O sí. Creo que sí, no había nada. No importa, vamos a hacer todo, Todo otra vez y encontrar ese maldito bicho. A ver. Vamos a continuar por acá. Tenemos que... ¡Ay, Dios! Estos tipos colgados acá, que siempre me los encuentro y me da un susto. A ver, acá no hay nada, creo, secreto, ¿no? No, no hay nada. Bueno, sustos para pegarse, Colgados de ahí... Dan miedo, hay en Skyrim, pero la verdad no dan tanto miedo como esto. Estos son muy bizarros. Bueno, hay un hombre cerdo por acá. La verdad no sé por dónde. Este no tenía nada. A ver qué hay por acá. La música encima es terrorífica. Yo ya se lo dije en el capítulo pasado. Pero la música es horrible. Es horriblemente fea. Digan que estoy hablando y que bueno, acá hay movimiento y que uno, bueno. Pero yo, imagínense, solo, 12 de la noche jugando esto, yo me hago pis, sinceramente. Bueno, ¿estuvimos acá ya? Sí, creo que sí, esta es la entrada, claro. Bueno, no sé, busquemos por acá. A ver, porque no puede ser que no encontremos, bueno, el hombre lobo no tiene nada. Acá tiene que haber algo secreto, señores, No hay nada, acá no hay nada que salga. Así que si vamos para ahí va a ser una total pérdida de tiempo. Vamos para acá. Bajamos y si no encontramos, bueno, terminamos y vamos a pedir otra misión. No se van a enojar los magos porque no hagamos una pequeña misión. Bueno, a ver. Acá no hay nada, hay una estatua. Tendría que haber algún bicho por acá, pero claro, nosotros ya exploramos todo. Es igual a la Privateer's Hold, el tema es que... A ver, acá no hay nada secreto. Sí. Ah, no. Es un lugar explorado. Bueno, a ver, vamos por ahí. Y vamos a bajar. A ver a dónde nos lleva este lugar. Bueno, cierto, acá están todos los hombres lobos. Esto si lo tocamos nos va a bajar la vida. No, pero había un bug en una mazmorra que sí, recuerden. Bueno, acá hay un cerdo clavado ahí arriba. Me imagino que ahí arriba debe haber algo. Bueno, acá está la entrada a la mazmorra. Podríamos dejar algo en el vagón. A ver. Bueno, no tenemos nada que dejar, así que no dejamos nada. No sé, vamos por acá, revisemos, exploremos. Bueno, este lugar totalmente bizarreado. A ver, ¿qué es esto? De hacer. Cabezas, calaveras, es horrible, Claro, porque es igual a Privateer's Hold. A ver. Bueno, acá hay una puerta secreta. Bueno, tiene que haber ahí. Yo veo ahí una puerta secreta. O quizás es una escalera que baja. Bueno, no sé, yo acá veo una puerta secreta, señores. Ahí, ¿ven? Quizás es de abajo, ¿no? A ver, déjenme ver algo. A ver, ¿dónde estoy yo? A la vueltita. O sea que la puerta estaría... Ah, no, es la entrada solamente. Sí, no, me mareé yo. Bueno, no sé, a ver. Acá no hay nada secreto. No, hay solo estos corredores y subir. Bueno, vamos a explorar. Y que Daggerfall nos lleve a sus asquerosos lugares y dominios. A ver. Estaba pensando, quizás sería bueno, si les parece, si les gustaría, si quieren, si les parece correcto, si me dejan, que pudiéramos quizás continuar, obviamente, el gremio de magos, pero más adelante. ¿Por qué? Porque nuestras habilidades mágicas son bastante bajas. Y continuar quizás con el gremio de luchadores. Ah, miren esto acá, lo había dejado.
¿Por qué digo gremio de luchadores? Bueno, tienen algunas que otras cosas interesantes. Aparte, gremio de luchadores queda bastante bacán, por así decirlo. Bueno, un gigante. Se matan fácil. Ahí está. Y continuar después con los magos. Si bien obviamente no los vamos a dejar, pero la verdad que es bastante complicado, más con el nivel de inteligencia que tiene nuestro personaje, que no es bajo, pero tampoco es muy alto. Bueno, la Iron Maiden no hace nada. Pero quizás podríamos hacer una misión de gremio de luchadores, tener un poco más de reputación con otros gremios. Bueno, miren acá, acá hay varios lugares que yo no vine, qué suerte que me di cuenta. A ver. Uf, acá no, acá ya estuvimos. A ver, bueno, acá ya está. Ese es el cepo. Y vamos a entrar acá. Ahí está. Y si no está acá, nos vamos, porque sí, no, no hay nada. Porque ya si no está ahí, no lo encontramos más, Debe estar en algún lugar, o quizás no está, o quizás, no sé, pasó la misión. No tengo idea. A ver, este palo no hace nada. Ahí no hay nada. Bueno, no sé, vamos por acá y bajemos a ver qué onda. Aunque vamos otra vez a recorrer todo lo mismo, pero hay que hacerlo. Si uno quiere completar el juego bien y jugar bien, tiene que hacerlo, Es pesado, es tedioso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, este tiene porquerías. Esto, bueno, acá el asesinato de lobos. Y no, nada, nada, nada. A ver. Tendríamos que buscar, ¿no? Algún lugar oculto, pero se me hace que no hay nada, Al menos la mazmorra nos sirvió para subir un poco el nivel, no sé, algunas cositas. Y si no, vamos a tener que irnos, A ver, vamos por acá última vez. No, pero acá ya fuimos. Bueno, gente, terminamos, la verdad, la mazmorra. Y vamos a pedir otra misión, pero no vamos a estar en Daggerfall. Vamos a Betony, no, a ver, un lugar más chiquito. Vamos a Sibiades. Bueno, no hay nada. Totalmente vacía esa isla, A ver, en Gabaudon. Bueno, sí, podemos ir acá. A una ciudad grande. Puede ser Dirhop o Gabaudon. Vamos a Gabaudon, 20 días de viaje. Vamos cautelosamente. Uf. Qué viaje, Bueno, a ver. Bueno, primera vez que vengo por acá. Es una zona árida, una zona de tundra, como pueden ver. Uy, se tildó, claro, porque anda muy lento, porque la computadora no se lo aguanta. Imagínense, Daggerfall. Bueno, a ver. ¿Qué onda? ¿No anda la flecha? Ah, claro, porque me confundo con otro juego. A ver, vamos a la zona industrial, la zona comercial primero. Vamos a vender la chuchería, caballo. Tengo un hacha de mitril por ahí, tengo una espada, una katana de mitril, que me gustaría venderla. Y a identificar nuestro vestido. Tenemos un vestido encantado, la verdad no sé de qué, pero... A ver, creo que acá es la zona industrial, ¿no? Industrial, otra la tengo con industrial. Claro, todo derechito acá al este, ¿no? Este, oeste. Bueno, acá tenemos para vender la porquería, a ver. Pie. Bueno, está cerrado. Vamos... ¿Qué hora es? A ver, un segundo. 6 de la mañana, claro, están todos durmiendo. 3 horas perdemos el tiempo. Vamos. El tiempo se tarda en perder bastante. Ahí está. Bueno, ¿qué tal, señor pelado? Le vendemos. Carro. Bueno. Le podemos vender esto igual. Nos dan 2300. La verdad que no, capo. No te voy a vender esto por esa plata ni ahí. Bueno, a ver. No suelen tener nada. Nos vamos. Yo pensé que iba a tener algo, pero no. Bueno, vamos saltando así, vamos entrenando el salto. Bien, están bailando, hoy ahí quedaron. Y si, ¿quién no se pondría a bailar, no? A las 6 de la mañana. No, ahí dejaron de bailar. A ver. Alquimista, vestidor de ropa, lo que sea. ¿Cómo es que se llama? Tienda de ropa, armería. Acá está, eso. Bueno, no suelen tener nada. Lo vuelvo a repetir por enésima vez. ¿Qué es esto? Lo que dije, vamos al carro, le vendemos esto. Ah, no, no, un segundito. Acá, al gordito tenemos que decirle. Nos pagan un poquitito más, el otro nos quería dar 2000 y algo. A ver. Vamos al lugar de las armas y a comprar, Quiero gastar dinero, tengo muchas ganas de gastar, A ver. Nada. Me gustaría tener algo, una armadura de adamantio quizás, Si encuentro algo, el tema es que este vende armas.
y de mala calidad, ¿eh? Hasta ahora no encontré nada bueno. Mitril, nada bueno. El mitril es bueno, pero ya con lo daédrico que tenemos, somos. ¿Vieron? Todo lo que encontramos de material inferior nos parece un asco. Bueno, tenemos el top de las armas. Me gustaría tenerla encantada, eso sí, claro. Pero necesito entrenar nuestros hechizos. Bueno, nada, nada. Acá no hay nada. Quería vender, lo hice. Así que nos vamos. Adiós, chao. Vamos a buscar el gremio de magos. Hacer una pequeña misión más para subir el nivel. A ver, Guilds. Mage. ¿Cómo es que se dice, la verdad? Sé inglés, pero la verdad. Acá está. Ah, bueno, está cerquita. A ver, vamos acá. Acá. Vamos al caballo. Nuestro caballo, Bug. Yo lo llamo Bug. Bien, ahí se buguea. Bugueador se tendría que llamar nuestro caballo, ¿eh? Vamos, bugueador. Vamos acá, gremio de magos, que supuestamente está cerrado, ¿eh? Ahí está, descansamos, perdemos el tiempo, 3 horas. Y vamos a ver qué onda, a ver. Perfecto, terminamos de perder el tiempo, entramos. Epa. Igual al de Daggerfall. Bueno, vamos acá, identificamos. Todos los mismos módulos son iguales. Al carro, seleccionamos, identificamos. Ok, información. Wildfire. Bueno, podemos venderlo si queremos, ¿eh? No es algo muy importante. Vamos acá. Pedimos quest. La verdad no, prefiero algo de Atronach. Perfecto, a ver. Bueno, listo. Vamos ahí, Solitude. Me parece muy. Creo que es Skyrim. A ver. Vamos al inventario. No, perdón, ¿qué inventario? Vamos al log. Dice, me ha dicho que se escapó un Atronach en su laboratorio, en el lugar de las ruinas de Old Gisin Palace. Necesitamos los muertos a la criatura 9 días. Uy. Bueno, a ver. Vamos al mapa. Gabaudon. Old. Ahí está. No. Ruins of. No. A ver, ¿cuál era? ¿Cuál era? Porque es un nombre bastante jodido. Sí, ese. Ruins of Old. Tenemos que poner eso. Gabaudon Find. Ruins of Old. Perfecto. Un día de viaje. Perfecto. Bueno, es un. Sí, es un castillo en ruinas, ¿eh? Ven hasta allá. Es una, como una ciudad en ruinas, prácticamente. Y supuestamente este tumulto es más grande que la galaxia, ¿eh? A ver. Recuerden, guardar antes de entrar en una mazmorra. YouTube 79. Ahí está. Vamos, vamos. Encontremos a ese hijo de su madre malnacido. A ver. Bueno, un ladrón. Nada difícil. Ahí está. Vamos a agarrar sus porquerías. Me gustaría tener armadura de más calidad. Bueno, esto es más laberíntico, ¿eh? No sé si hay lugares ocultos. No, hasta ahora no. Es muy laberíntico. Bastante jodido porque es una cueva. Bueno, ojalá sea este el Atronach, ¿eh? Y ya está. Bueno, no. Supongo que ahora van a aparecer como unidades comunes, como enemigos comunes los Atronach. Bueno, miren, un tesorito. Me voy. Bueno, está todo cerrado en este lugar, ¿eh? Bueno, una sala de torturas, claro, sí, es un lugar medio bizarro. Bueno, los ingredientes no los voy a agarrar, a menos que seamos alquimistas o magos alquimistas o lo que se queramos. Yo no me dedico a la alquimia, ¿eh? Incluso ni casi ni uso pociones, cosa que está mal. No lo hagan a eso, ¿eh? Ustedes usen pociones cuando jueguen, ¿eh? Bueno, allá está la entrada. Las pociones son necesarias al 100%, ¿eh? Aventurarse como hago yo, sin pociones es una locura, ustedes no lo hagan. A ver, vamos por acá. Bueno, hombre lobo, ¿eh? ¿Qué es eso? Atronach, perfecto. Ojalá sea este. No, pero no creo. El nuestro seguro está oculto en las profundidades del Averno, ¿eh? Bueno, uy, Dios. No, ahí no voy a entrar ni loco. Voy a entrar por atrás. ¿Puerta secreta? No. Pensé que había algo, ¿eh? Bueno, a ver. Subimos. Con otra vez con la música horriblemente misteriosa. Por suerte esto está lleno de ladrones nomás, ¿eh? Así que. A ver. Sí. Perfecto. No hay magos de batalla que nos pelen, ¿eh? Ahí está. Removemos información. No, ¿qué es esto? No, no, yo no quiero información. Acero, acero. Bueno, nada importante, ¿eh? Me gustaría que tengan algo ustedes, ¿eh? Si los mato.
Pero los quiero matar, pero que me dejen algo. Si no, no los mato, los dejo. No, mentira, en realidad no. A ver, dimos una vuelta. A ver, si yo me meto acá, me quedo encerrado. Tendría que haber alguna entrada por ahí, ¿eh? Uy, está lleno. No sé, a ver. ¿El mapa qué dice? El mapa dice que acá no hay nada. Y dice que acá es un cuadrado. Bueno, una mazmorra horriblemente chiquita, pero ¿cómo hago para entrar acá? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a ponernos el arco y a entrenar la arquería. Vamos, equipamos. Y los empezamos a flechar a todos, ¿eh? Vamos. Ahí está. Empezamos. Ahí está. Que coman flechas, ¿eh? Ahora, el tema es que cómo entro ahí. Bueno, un backstab le hicimos, perfecto. Allá hay una puerta, claro, debe haber una entrada por ahí. El tema es que yo quiero matarlos primero de acá. Entrenamos el arco y nos viene bien. No sé a qué le están pegando, creo que me están pegando a mí, ¿no? La puerta ya se abre y se cierra, ¿o es mi imaginación? No sé, a ver, me quedo viendo la puerta. Sí, parece que sí, hay algo atrás. Estamos flecheándolos a todos, ¿eh? Y encima le hicimos backstab. Perfecto, tres backstab, perfecto. Eso, somos los maestros de la arquería, señores, ¿eh? Removemos las flechas. Ah, no, se bugueó, perdón. Está bugueado el sonido. Ustedes ya están acostumbrados. Ahí está, se bugueó otra vez el sonido. Disculpen eso, ¿eh? Son como gases del juego. Uy, miren esto, un mazo dédrico. Escapemos de esos ruidos. Bueno, a ver. Hay una entrada ahí, pero no hay nada secreto que me mande ahí. No sé, a ver. Ah, sí, quizás acá hay algo. A ver. Pero primero me quiero poner mi escudo y mi espada. Me siento más protegido. Miren, esto lo vamos a vender y nos van a dar 20 mil millones de pesos. Bueno, 14, 26, pero no estamos entrenados en masas. Equipamos esto y esto. Bueno, armas daédricas a granel. Perfecto, a mí me viene bien. Bueno, acá no. Vamos a ver. Acá está la salida. Eso, vamos por acá. Y no sé. A explorar. Bueno, acá no hay nada. Dios, ¿qué es este sarcófago abierto acá? ¡Qué bizarreada! A ver. Bueno, libros, porquerías, un pantaloncito. No tengo ganas de tener pantaloncito, ya tengo el mío. Bueno, acá no vamos a cruzarnos en las bifurcaciones. Vamos derecho a la puerta. Señores, una araña, espero que no nos paralice. No, perfecto. A ver. Acá no hay nada, vamos a dar la vuelta. Menos. Uf. Bueno, imagino que acá podemos entrar, por ese lugar horrible. Lleno de ladrones. Pero esto da más vueltas que yo ya estoy perdido. Yo ya me perdí, no sé. Yo no sé ni por dónde estoy, nada. Al menos rescatamos ese. ¡Uy! Bueno, ladrones acá está lleno, ¿eh? Se ve que se enteraron que había un botín o algo. Algo de ver algo bueno, si hay tanto ladrón. A ver. Dios. Encima la música. ¿Por qué no ponen una música más copada? Recuerden que hay mazmorras, no sé en qué capítulo. Que la música es más movida, es más aventurera. Esto es. Es horrible. Digan que lo tengo bajito el volumen, ¿eh? Porque si lo tengo alto, un escudo, un punto de referencia. Gracias, programadores, ¿eh? Porque sin ese punto de referencia, la verdad estaría bastante. Miren lo que es esto: es un laberinto total, ¿eh? Otro punto de referencia. Acá no hay nada. Va a salir un. Bueno, no, es una ladrona, no pasa nada. Le robamos sus cosas. ¡Eso! Señoras y señores. Un poldron daédrico. Sí, señores. Tenemos armadura daédrica. Un pedacito. Pero tenemos, ¿eh? Qué buena suerte. Qué buena suerte. Qué felicidad. Y me matan. No, vamos a guardar 77, 70 y 80. Bueno. Ay, se me cae la baba, ¿eh? A litros. Bueno, este no sé qué es. Creo que es un sorcerer, un alquimista. No sé qué es. A ver. Asesino. Eso, ya estamos peleando con enemigos más poderosos, ¿eh? Debe haber dos, ¿eh? ¿Viste? ¿Vieron? Había dos. Cuidado con estos que son poderosos en el cuerpo a cuerpo, ¿eh? No, no se hagan los tontos que no son como los Rogues ni nada por el estilo. Son más potentes que cualquier otro. A ver, bueno, no sé, yo estoy feliz con la cosa daédrica. A ver, este mapa nos dio hasta ahora un flail daédrico, que es un mazo, y nos dio un poldron, una hombrera. Yo estoy contento.
Espero que nos sigan tocando cosas por el estilo, ¿eh? Vamos, vamos, abrite. Bueno, esto es durísimo, ¿eh? No sé, la verdad que yo estoy feliz. Espectacular, tenemos cosas daédricas. Bueno, esto no se va a abrir más, ¿eh? Ah, sí, ahí está. Vamos acá. Uy, sala de tortura. Dios mío, esto es un asco. Ay, qué lindo. Un poldrón daédrico. Bueno, salimos al sarcófago. Claro, acá está la porquería. Bueno, perfecto. Sabemos que es un... Si bien es un laberinto, cierra por todos lados, ¿eh? A ver. Vamos por la derecha. Claro, pero es lo mismo, porque cierra ahí. Ahí no nos metimos. Vamos por acá. Bueno, acá ya estuvimos. Teníamos que ir por acá. Va, seguimos bajando al Averno. No sé qué es ese ruido que escuché. No quiero saberlo, ¿eh? A ver. Felicidad, ¿eh? Felicidad, felicidad. Tengo algo daédrico. Soy feliz. El escudo de punto de referencia, no. Vamos derecho por acá. Bueno, uff. Tumbas saqueadas. Todo Ankh egipcios. Cruces de la vida. Vamos acá. Nada, un pequeño tesorito. Removemos. Y bueno, ingredientes para alquimistas. Aquellos que usen la alquimia les va a venir bien. A mí no, no soy alquimista, ¿eh? Ni siquiera en Skyrim, donde es supuestamente sencillo. El único lugar donde utilizo la alquimia o pienso utilizar es en Avernum. Bueno, el escudito no. A ver. Uf. Esto está liado, ¿eh? Es entretenido, ¿eh? Pero está liado, liado, liado. A ver. Bueno, no. Vamos a volver por nuestros pasos. Una araña, escuché, ¿eh? Ahí está. Bueno, de un tiro. Bueno, tiro, sí. De un espadazo. Por acá subimos y volvemos al lugar de siempre, ¿eh? Al sarcófago. Allá. Perfecto. A ver, podemos doblar acá y meternos a ver qué hay. Sala de torturas. Claro, no. Por acá salimos. Por acá ya estuvimos. Vamos a descansar un poco y subir la estamina. Paramos. Yo no sé cómo se le ocurre a nuestro personaje dormir 9 horas acá, ¿eh? ¡Dios! Arañas de miércoles, ¿dónde están? Ah, no, esta es la... Claro, acá está. A ver, vamos por acá. Y vamos acá. Ah, no, acá ya estuvimos, vamos por acá. Esperen, me pica la cabeza, ahí está. A ver, vamos a ver. Este es el sarcofaguito, perfecto. Seguimos de largo y vamos al fondo. O ya estuvimos en el fondo. La verdad no sé, me estoy perdiendo, ¿eh? Bajamos. Este es el cuadradito que cierra una, en un solo camino. Pero no sé si es el mismo. Sí, es la araña muerta ahí. Este es la sarcófago. Bueno, no, estoy perdidísimo. Tendríamos que ver el mapa. Pero la verdad no quiero perder tiempo en el mapa. Me gusta hacer esto. Me gusta explorar todo. Y perderme y no saber por dónde ir. Aunque sinceramente sin un anchor la verdad estoy bastante perdido. En realidad no, es fácil. Bueno, acá está el escudito. Creo que había otra bifurcación por acá, ¿eh? Podríamos tomarla. Ah, miren este. Ojalá sea este. Bueno, no. Qué lástima. A ver, no, acá no. Vamos por acá. Nuestro Atonash está escondido, ¿eh? No seamos ingenuos tampoco. No va a estar por ahí pululando, siendo fácil de matar. ¡Uy, ¡oh, Dios! ¡Dios! ¡Qué susto! Ahí está. Muerto. Bueno, nada. Porquerías. Cosas élficas. No hay tesorito. No hay tesorito. Uy, Dios, qué susto. Odio que me haga esto este juego. Nada, nuestro Atronach está bajo 40 cadenas. Bueno, sangre, la verdad, un espadazo para ver sangre. A ver. Una bolsa de algo. Acá atrás hay arañas, ¿eh? Vamos a romper la puerta para matar arañas. Me imagino que está acá. Me imagino que está acá. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó? No me bugué. Ah, no, no, está bien. Bueno, matemos a este bicho. Asesinos, ¿eh? Son bastante peligrosos. No se dejen pegar. Porque creo que tienen golpe venenoso, ¿eh? Y que enferman. Así que lo mejor es no dejarse pegar. Bueno, nada. No, pero no. Yo quiero a tu compañera. Ahí está. A ver qué tiene. Nada. ¡Uy, Dios! Agarré toda la porquería. Bueno, nada, nada. No tienen nada. Esto es un módulo... conocido. Y creo que hay que bajar, ¿no? ¿Yo por dónde vine? ¿Yo vine por acá?
Hice así, sí, viene por acá. Bueno, bajemos. Parece un gato ronroneando la araña. No sé si ustedes se dan cuenta. A ver, una sillita ahí, claro, para que el monstruo que esté acá. Eso, una sala de tesoros. Bueno, a ver. ¡Uy, Dios! ¿Qué salió de ahí? Ojalá seas vos. No, pero no creo, no soy. No creo, a ver. Sí, no, no, no era. A ver. Aunque la verdad me dicen se escapó una Tronach. Y yo veo que se escaparon 20.000. Bueno, vestiditos, no quiero. Abrimos esto a golpes, a la violencia. Que en nuestro caso soluciona las cosas, ¿eh? En este juego soluciona las cosas la violencia. Bueno, dale, abrite, dale, vamos. Y la araña ronroneando, que seguramente está bugueada fuera del juego. Y nos sigue. Bueno, esto no se va a abrir más. A ver, un segundito que me acomodo. Ahí está. Bueno. Abrite, vamos. Ahí está. ¿Qué hay acá? Un tipo esperándonos con ansias de comernos el cerebro. Ahí está. ¡Eso, señores! Miren, otra espada édrica, ¿eh? Eso es. Perfecto. Nos vamos a llenar de plata ahora cuando vendamos todo. Aunque la verdad no sé si dejarla de repuesto, ¿eh? ¡Ay, Dios! Esta araña. Oh. Y acá tiene que estar, ¿eh? ¿No? Bueno, una araña ya no nos vio, así que podemos... Vieron que nuestro sigilo está alto, por eso no nos ven, ¿eh? Imagínense si seamos asesinos, ¿eh? ¡Uy! No nos ven en ningún lado, ¿eh? Corremos y somos invisibles. Perfecto. Araña muerta. Cazadores de araña. No sé cómo voy a llamar este capítulo. Si los grandes tesoros daédricos o cazador de arañas o no sé. Acá suele haber un enemigo. El módulo se ve que no completó, entonces no hay. Bueno, a ver, me pica el ojo. Un segundito. Ahí está. A ver, bueno, dijimos. Vine por acá y dije que acá. Ahí está. Bueno, esta música. Me gustaría poner, no sé, pongan otra cosa. A ver, arañas. Acá había otra puerta a la cual entramos. Entonces, venimos por acá. Subimos por acá. Y creo que la puertita de acá no... Sí. ¿Y acá qué había? Ah, acá estaba la salida. Ah, miren, acá estaba el lugar donde matamos a toda la galaxia. A flechazos. Bueno, este no tiene... Este tampoco. Este tiene cosas élficas. No me interesan. Un escudo enano. Agarramos las flechas que gastamos. Bueno, no tenían mucho, qué lástima. Me gustaría que tengan algo más daédrico. Aunque la verdad con todas las cosas que agarramos no tendría ni que quejarme, ¿eh? Bueno, a ver. Nada más, tesoritos. Una puerta secreta. No, bueno. Vamos a hacer algo, vamos a dejar esto para el siguiente capítulo, que se puso emocionante, ¿eh? Recuerden que siempre me da suerte terminar una mazmorra por la mitad y continuarla después. Después vamos a cazar el Atronach y vamos a continuar con la misión principal. Vamos a hacer misiones no para completar el juego, sino para seguir la línea de razonamiento del juego para poder saber en qué estamos metidos. Problemas entre reyes, quizás hagamos misiones de nobles, cosa que me gustaría hacer porque la verdad estoy haciendo muy monótono el juego haciendo caza de Atronach. Así que en el próximo capítulo, pensándolo mejor, hacemos misiones de nobles. Así que, gente, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por seguir a todos. Suscríbanse, recuerden al canal para poder seguir motivando a subir videos. Gracias a todos, nos vemos, chau.